Viernes de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Este episodio de la expulsión y hasta violenta, porque tanta era la indignación de Jesús, está relatado en los cuatro Evangelios no solo los tres sinópticos, sino que también San Juan lo registra. En el primer evangelio, San Mateo agrega otros particulares, porque dice que después de la expulsión, se llegaron a él en el templo ciegos y tullidos y los sanó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, viendo los milagros que hacía y oyendo a los niños que gritaban en el templo y decían, Osana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron: Oyes lo que dicen estos. Y Jesús les responde con la palabra de Dios, recordando el Salmo octavo, porque les replica: Sí, nunca habéis leído aquello: De la boca de los pequeñitos y los lactantes me, pre me prepararé alabanza, que se aplica a Dios. Es decir, en el Lato San Mateo hay tres signos mesiánicos la purificación del templo, las curaciones y la alabanza a Dios de los pequeños. Son señales mesiánicas que reconducen a Dios. San Juan, diversamente a los otros evangelistas, coloca el episodio no al final, sino próxima a la última Pascua y el final de su recorrido en la tierra, sino digo, al comienzo, y agrega una particularidad, que Jesús dice, hizo un azote de cuerdas, arrojó del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y luego hay un detalle, mientras a los cambistas y a los vendedores de grandes animales que eran destinados a los que podían pagarlos, porque poseían dinero para ello, para ofrecer esas víctimas, para hacer ofrendas mayores, los expulsa con violencia. Cuando se dirige a, a los vendedores de palomas, que eran las víctimas, las palomas, eran las víctimas que ofrecían los, los judíos más pobres, en cambio les dijo: "Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre un mercado. ¿Eh? Con ellos no sojé estos violentos". Sino las palabras, aunque por cierto no menos duras. Esos mercaderes que profanaban la santidad del templo tenían sus puestos en el atrio de los gentiles. Como en el templo no podían entrar nada incontaminado y las monedas corrientes llevaban la efigie del emperador, se las cambiaban por la moneda destinada a pagar el tributo del templo. Por eso no decía los cambistas. Había sido profetizado que el templo debía ser purificado y Jesús con esa acción obra un gesto profético. En Zacarías justamente, en el último versículo de este profeta está escrito, aquel día no quedará ni un comerciante en el templo del Señor del universo. Ese día del Señor es el día de la visita de Jesucristo con la paz, esa visita que Jerusalén rechaza. Y por cuyo retraso Jesús llora sobre la ciudad. Pero ese día de su venida en la mansedumbre, montado humildemente sobre un borrico, es figura del otro día, aquel día glorioso y terrible, el día de su venida con poder y en la gloria cuando restaure todas las cosas. Mi casa será casa de oración. Así lo anuncia Yahvé por boca de Isaías, porque dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La ira del Señor, la ira de Dios, iba dirigida no solo a cambistas y mercantes, sino a las mismas autoridades del templo y del pueblo, porque ellos lo permitían, lo alentaban y sacaban también de todo beneficios. Y esos corrompían al pueblo porque la gente veía como normal lo que no lo era. Por más que cambistas y comerciantes no estuvieran dentro del templo, porque como digo, operaban en el patio de los gentiles, siempre era en el ámbito del templo. Se subvertían los términos porque en lugar de lo sagrado ser preservado de lo profano y mundano, esto último invadía el ámbito sacro y esto era visto como normal. Es así como trabaja el mal, ¿eh? así como avanza, disfrazándose, disfrazándose de normalidad, es decir, ir acostumbrando, buscando volverse costumbre. Fijémonos como ejemplo cómo fue entrada, entrando una decepción, un indulto, como comulgar en la mano y de pie. ¿eh? Primero en la mano fue lo excepcional, una licencia permitida excepcionalmente para casos también excepcionales. Y luego se fue extendiendo. Se fue extendiendo y ya se convirtió en un abuso. Y como lo explica maravillosa, en, en realidad ya era un abuso antes. <laughs> ¿Por qué por una licencia? Porque estaban tantos, ya había muchos involucrados, y entonces. Por eso pusieron la licencia. Un abuso que se impone y, y, y se hace licencia, una, una excepción. Y como lo explica maravillosamente bien el, 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 el siempre recordado Monseñor laice que fuera obispo de San Luis en Argentina, el único lugar donde solo se comulgaba en la boca en, y, y, y arrodillado uno si se podía. ¿no? Ya emérito Sirvió en el convento San Giovanni Rotondo, porque era capuchino, donde allí santamente falleció. Bueno, él lo, lo explica muy bien toda la historia por la que se fue imponiendo la comunión en la mano. Y dice: fue la historia de desobediencias. Precisamente los que hoy reclaman obediencia y violentan las conciencias de los buenos fieles obligándoles a comulgar en la mano o nada, pues esos son hijos todos de la desobediencia, como escribía el santo obispo. Primero a Dios decía, y luego a los papas que se sucedieron. Porque Pablo VI, por ejemplo, que fue el primero que concedió el indulto, lo hizo pero contra su voluntad, y así lo hizo público, lo hizo público. La mayoría de los obispos del mundo, entonces consultados, en época de Pablo VI, se opusieron, pero grande fue la presión de iglesias locales europeas del norte de Europa que mucho daño han hecho y siguen haciendo para introducir esa mala práctica, ese gesto vulgar. A mí que no me vengan a decir no, pero es... no, 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 y que nadie sabe cómo es el corazón y no, no, que no vengan, que no me vengan con pamplinas, con macanas, no, 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 no. El gesto, eso no lo cambia a nadie. El gesto es un gesto vulgar, eso no. Eso de, 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 de ir caminando y en la mano, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nada tiene y nada dice del santo temor de Dios y de la reverencia debida a la presencia divina en la Eucaristía. Es un gesto vulgar, totalmente. Tomar el santo cuerpo de nuestro Señor en la mano solo lo pueden hacer quienes tienen manos consagradas para ello. También, si ahora están los ministros y otro abuso, los ministros extraordinarios de la comunión. Es porque hay una licencia, se los permite. Pero tampoco eso. Porque son casos excepcionales. Eso puede ser, bueno, hay un montón de enfermos, hay enfermos, en lugares, en la parroquia es grande, extendida, el párroco no puede con todo. Bueno, es una ayuda muy estimable. Pero en misas donde, donde ¿qué puede alargar? <laughs> un minuto, <laughs> 30 segundos, dos minutos. ¿Y qué son? Mejor, porque... El, es lo que primero comulgaron tienen más tiempo para agradecer. Pero no. si llega bueno al extremo de que no dan la comunión los, los, los ministros extraordinarios de la comunión. No de la Eucaristía, no existe tal cosa. Ministros extraordinarios de la comunión. ¿eh? No, no, es, es, es que hemos dado vueltas a todas las cosas, todas las cosas. Muchos son los motivos por los que nunca debería haberse introducido en el ámbito más sagrado más sagrado de la iglesia, la comunión en la mano. Sin embargo, la subversión es tal que ahora comulgar católicamente, que es de rodillas y en la boca, llega a no ser permitido. Y todos saben de lo que estoy hablando porque están sufriendo la mayoría. Y si para imponer la comunión en la mano antes se grimían pretendidos derechos del comunicante, que chocaban contra el derecho de Dios, que es ese que importa, ser reverenciado y adorado, ahora se hace ondear la falsa bandera del cuidado sanitario falso, falso, y de la obediencia debida a los superiores. ¿Eh? Obediencia de los que han o son hijos de la desobediencia y ahora exigen obediencia. No, no, la cosa es, es tremenda. La cueva de ladrones es donde se ocultan y refugian los forajidos. Cuando en la casa de Dios, se van introduciendo sobrepticiamente prácticas profanas en sustitución de las sagradas. Y se llega al sacrilegio, es porque los que roban lo más sagrado han entrado en ella, en la casa de Dios. Por eso los sacrilegios cometidos cada vez más, cada vez más frecuentemente, contra las iglesias, eh, todos los días llegan noticias de sagrados arrancados, eh, Copones y custodias robadas, eh, formas que están eh, pisoteadas, eh, tiradas por ahí, eh, son señal exterior exterior de lo que ocurre dentro que es peor. Después dice: los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con Jesús, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. ¿Mm? A Jesús lo admiraban, lo celebraban como el Mesías, ¿eh? en los cantos que le hacían, las alabanzas como el rey. Y poco después, muy poco después, parte de ese pueblo, si no todo, pero parte, pide que lo crucifiquen. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para un cambio tan tremendo? Bueno, el cambio lo produjo todo el mal, concentrado en la traición de Judas. Ahí está, ahí empieza todo. Porque lo peor de todo es la traición de uno de los más íntimos, de, de los otros del Sanedrín que se podía esperar. Pero la traición de Judas es lo más grave. Miembro del colegio apostólico, un obispo, más aún un cardenal obispo, que lo traiciona, para ponerlo en términos actuales. En la confabulación de las autoridades del pueblo, políticos religiosos de nuestras autoridades. Esa es una confulación, ya ahí eso estaba, eso estaba corrompido, por eso el Señor estaba en contra de ellos. Y en la manipulación a la que sometieron al pueblo. Que es fácilmente manipulable, lo vemos, lo vemos. Y por la desilusión de aquellos que imaginaban un rey victorioso y que vieron, vieron al final un hecho homo, ¿no? un Cristo flagelado que Pilato les, les está presentando como el, el fracaso. Todo esto provocó el cambio. Ciertamente todo formando parte del misterio de iniquidad que porque Dios así lo permitía, alcanzaba en ese momento la cúspide. Ahora, fijémonos que cuando alcanza la cúspide, ese aparente fracaso es la victoria. Es la victoria. No se puede decir mirando a la cruz y todo que es el fracaso. Es todo lo contrario. Es la victoria. Y así va, va a pasar de nuevo. Cuando todo parezca que está perdido y que triunfó el enemigo por todo, ahí va a ser la victoria. Hoy comprobamos que el misterio de iniquidad, opuesto al otro misterio, el misterio de la encarnación, en este, los hijos de las tinieblas, los seguidores de Satanás están acosando a los hijos de la luz, a los que son de Jesucristo, y se los ve vencedores con todo poder. Así lo permite Dios, hasta el basta. Pero ese basta mucho depende de los elegidos, de los hijos de la mujer, de los que siguen a Cristo y cumplen la ley de Dios. Nuestras oraciones, sacrificios, reparaciones, vida santa, han de acortar los días de la tribulación. Sursum corda, ¿eh? arriba los corazones, arriba los corazones. A nada temer que aquí está nuestra madre. ¿eh? Escuchemos su voz. ¿sabes? Si nosotros pudiéramos realmente oír su voz, esa voz única que Juan Diego oyó en el Tepeyac, bueno, al menos escuchemos sus palabras. Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas te esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.